Vamos de inmediato al Callao con Manuel Igre. De allá ha culminado esta diligencia y él nos tiene los detalles. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Acaba de salir la Comisión Interventora del Poder Judicial aquí en la Corte de Justicia de Callao. Doctor Lama, ¿cómo estás? Bienvenido a TV Perú. Cuéntenos un poco de qué ha consistido la diligencia aquí en estas oficinas, por favor. Bueno, hoy día se ha instalado la comisión designada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial referida a la investigación en la parte administrativa en los últimos 2 años de esta Corte Superior a efecto de establecer si han existido o no irregularidades durante este periodo de tiempo. Hoy día hemos instalado la comisión en el local de Benavides. Hay un ambiente que ha sido designado para que funcione con equipamiento correspondiente. Nos acabamos de reunir con todo el personal que tiene a cargo la administración en la parte operativa. A su vez, la comisión ha decidido la remoción del cargo de algunos cargos de confianza en el área de asesoría de la presidencia y algunos cargos de confianza en el área de la administración. Los nombres de estas personas van a ponerse en conocimiento. Estamos entregando el documento respectivo al presidente de la Corte para que proceda con arreglo a sus atribuciones. Estamos pidiendo también un inventario general de todo el personal de confianza, así como los convenios suscritos por la Corte con cualquier otra entidad diferente, sea en el distrito, en la provincia o en cualquier otro lugar del país. ¿Cómo van a hacer, doctor? Porque el doctor Walter Ríos no se presenta, es el presidente de la Corte de Justicia de Callao, está como no ha habido. ¿Cómo van a hacer con la figura de este magistrado? Bueno, tenemos entendido que el señor Walter Ríos se encuentra de licencia. Mientras tanto, el órgano de control de la magistratura está haciendo las investigaciones respectivas y tomará la medida del caso que este órgano de control disponga. Mientras tanto, nosotros, como estamos interviniendo el área administrativa, no tenemos habilitadas las facultades para disponer alguna medida respecto al presidente como persona. Teniendo en cuenta, ¿no se le podría citar de fuerza, teniendo en cuenta que se requiere su presencia siendo él la cabeza de la Corte? La Sala Plena de la Corte Superior del Callao ha ratificado al decano, que es el magistrado más antiguo, que según ley reemplaza al presidente en caso de que éste esté ausente. En tanto que el señor Ríos sigue siendo presidente de Corte, la Sala Plena puede designar a otra persona temporalmente, que según la ley orgánica es, como digo, el más antiguo juez superior de la Corte del Callao, ¿no? Pero cuando regrese el... Sin perjuicio de que esté o no esté, OCMA puede tomar decisiones respectivas a su persona, temporales o definitivas. No se requiere que él esté presente porque puede proceder con arreglos o atribuciones, ¿no? ¿Hasta cuándo está de licencia el doctor? No tengo el dato exacto, pero creo que por algunos días tiene licencia. ¿Qué motivo ha pedido la licencia? Desconozco, no tengo la razón. Doctor, ¿hay colaboración por parte del personal administrativo para participar dentro de esta diligencia? Detállenos, por favor. Correcto. El personal administrativo es personal de confianza, designado por el presidente de la Corte. Hoy día nos hemos reunido con ellos porque son los que hemos encontrado fácticamente en los puestos. Y han ofrecido su disposición. El propio presidente encargado ha dado facilidades y ha ofrecido colaboración. Sin perjuicio de que siendo ellos personal de confianza, puedan ser removidos de sus cargos y sustituidos por otra persona. De hecho, ya hemos decidido, por lo menos 5 personas van a ser removidas de inmediato el día de hoy. ¿De qué área son? Del área de la asesoría de la presidencia y funcionarios de la área administrativa. ¿Puede reiterarnos, por favor, la acción que ustedes están tomando de inmediato? ¿Qué es lo que están investigando? Estamos tratando de identificar el funcionamiento administrativo de la Corte, todo el área presupuestal. Hoy día está interviniéndose caja chica de la Corte del Callao. Se está estableciendo un listado de requerimientos del área financiera de la Corte, del área personal de la Corte, del área de convenios. Van a ser analizados y evaluados por la comisión, opinaremos si estos actos han sido realizados con arreglo de ley o hay irregularidades o hay infracciones que deben corregir. ¿Cuánto tiempo de trabajo va a tener usted? 60 días. El Consejo Ejecutivo ha dispuesto 60 días para esta investigación, ¿no? Estamos coordinando con OCMA, el órgano de control de la magistratura, que jefatura la doctora Ana María Aranda. He conversado con ella el día de hoy telefónicamente, mañana vamos a reunirnos. Ellos están actuando en la parte disciplinaria respecto a la función jurisdiccional de los magistrados y personal auxiliar.
nosotros en la parte administrativa. Pero también en la parte administrativa vamos a oficiar a Contraloría, que tiene una oficina de control interno en la Corte, OSI le llaman, para que también junto con nosotros haga un arqueo, un listado de actividades económicas o presupuestarias de la Corte en relación, doctor, al funcionamiento de la misma. La preocupación también de los ciudadanos, el trabajo de investigación de ustedes, ¿no va a impedir la atención para ellos aquí en el Callao? De ninguna manera. La Corte funcionará normalmente. Si hubiera que remover algún funcionario en el cargo de confianza, van a ser sustituidos por quienes se consideren idóneos, o en su efecto se prescindirá de ellos. En algunos casos no es necesario que estén, en otros sí, por razones de la función. Serán sustituidos por otros funcionarios de esta Corte que, respecto a las cuales se tenga confianza. Doctor, la mayor pregunta, ¿qué le tendría que decir a la población que a estas alturas pues siente que el Poder Judicial está desprestigiado con todo lo que se ha venido subiendo en estos días? Correcto, somos conscientes del impacto negativo que ha tenido al Poder Judicial y al sistema de justicia estos audios que se han difundido a nivel nacional, y en lo que se refiere a esta comisión, el encargo que se nos ha conferido es hacer una investigación detallada de todo el manejo administrativo de la Corte. La Corte tiene asignado un presupuesto y además tiene habilitada la posibilidad de contratar a personal de confianza sin que sea necesario concurso de ningún tipo. Son funcionarios designados a dedo, que incluso en algunos casos ni marcan tarjeta. Es decir, son funcionarios que tienen una amplia libertad en el desarrollo y desempeño de su labor. Esos funcionarios que son de confianza pueden ser removidos de inmediato, que son los más cercanos al presidente de la Corte. En su seguridad, la ciudadanía, que estamos por lo menos atacando las partes que están muy cercanas a la presidencia, y mientras dura la presencia de la comisión en esta Corte, esos funcionarios van a ser separados. Y sin perjuicio de que acciones de control intervengan y hagan los procesos disciplinarios que hubiera lugar, ¿no? Doctor Lama, en su primera indagación usted mencionaba que se revisaba los pactos, los convenios que ha tenido la Corte de Justicia de Callao con diversas organizaciones. ¿Encontró usted por casualidad el convenio que firmó con Telesub a pedido del doctor Iván Noguera, miembro del Consejo Nacional de Magistratura, tal como se escuchó en uno de los audios? Todavía no hemos revisado el detalle, recién nos hemos instalado a las 3 de la tarde. Hemos tomado algunas decisiones de carácter operativas, instalación de local, como hemos manifestado, pero sí hemos empezado apartando de la Corte por lo menos a 5 funcionarios que son funcionarios de confianza y que no van a seguir laborando, por lo menos mientras esté la comisión. Sin perjuicio de que se puedan ir identificando otros personales de confianza, que en el transcurso de los próximos días se les notificará. En cuanto a los convenios, no hemos todavía entrado a analizar detalladamente el detalle, eso lo haremos mañana, en el transcurso de los siguientes días, porque no solamente es el área de convenios, sino también es el área financiera, presupuestaria, de contratación de personal y de contratación con terceros para servicios que da la Corte. Todo ello va a ser objeto de una investigación exhaustiva. ¿Es normal que en este tipo de diligencias se cambien las chapas, las cerraduras de las puertas para garantizar la seguridad de las oficinas? Por seguridad, por lo menos en lo que se refiere a la oficina que va a ocupar la comisión en la sede de Benavides, se han cambiado las chapas. Y las llaves están a cargo del secretario técnico de la comisión. ¿Por desconfianza? No, por seguridad, porque nadie sabe, en la Corte pueden haber 100 personas honestas y basta que una sea deshonesta y ahí hay un riesgo, ¿no? Entonces, por naturales medidas de seguridad, porque como nosotros no estamos instalados o no hemos estado instalados antes y recién lo estamos y vamos a estar por corto tiempo, lo recomendable es que el acceso a esa oficina la tenga solamente la comisión. Declaraciones del doctor Héctor Lama, sigue la conferencia de prensa. Vamos a escuchar otra consulta que le hace una colega aquí al presidente de esta comisión. No, solamente toda la Corte Superior de Justicia, todo lo que es Poder Judicial en el Callao va a ser sometido a una investigación en la parte administrativa. Para terminar, por favor, ¿quiénes son los integrantes de la comisión? ¿Quiénes lo acompañan, por favor? El doctor Pedro Angulo, que es el representante de los abogados en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y la señorita Indira Camacho, que es la gerente general del Poder Judicial. Perfecto, muy amable. Declaraciones del doctor Héctor Lama, presidente de esta comisión interventora, que ha ingresado a la sede del Poder Judicial del Callao. En estos momentos podemos ver que están gestionando aquí, que están ingresando nuevamente a la sede en este lugar. Vamos a ver, está saliendo, María, permítame, está saliendo el encargado de la Corte de Justicia del Callao. Vamos a escuchar sus declaraciones. El presidente de la Corte encargado, que es el doctor Peirano, es el
juez superior decano, encargado de la presidencia, en tanto no se decida algo definitivo o transitorio respecto al presidente Ríos. Le hemos encargado que adopte las medidas urgentes de remoción de algún personal de confianza y le estamos entregando copia del acta nuestra para que proceda a remover algún personal de confianza que se encuentre en estos momentos en la oficina de asesoría de la presidencia y en la administración, ¿no? Correcto. Hace entrega del acta. Doctor Peirano, permítame, para TV Perú, ¿cómo toma usted estas investigaciones? Bueno, las investigaciones que ha dado inicio hoy día a la comisión de intervención de aquí de la Corte Superior de Justicia del Callao están acorde precisamente con la sala plena de la Corte Superior de Justicia del Callao, que el día lunes en una sala plena se acordó respaldar todo lo que signifique investigaciones para el esclarecimiento debido de los hechos y bueno, y determinar las responsabilidades. En ese sentido nos estamos poniendo a disposición la Corte con todo el personal, tanto de magistrados como de personal administrativo, queda a disposición de la Comisión para este propósito que queremos, el esclarecimiento de los hechos. ¿Podría hacer un llamado a su colega, el doctor Walter Ríos, para que se presente ante las autoridades e incluso pueda facilitar las investigaciones? Evidentemente que sí, ya le hemos hecho saber al doctor Ríos de que él verdaderamente dé la cara. ¿Y qué le dice al respecto? Bueno, no nos ha contestado todavía, porque no nos ha contestado. ¿Quién? Sí, estamos tratando, pero no ha sido posible. ¿No le ha contestado el teléfono? No, no. Tiene el teléfono apagado, de hecho. Contesta la grabadora, pues. Claro, ¿ya? Muy bien. Bueno, ya cuando habrá otras noticias, con todo gusto de informarle. Gracias, doctor Peirano, que es el presidente encargado de la Corte de Justicia del Callao, quien en estos momentos está ingresando. Vamos a terminar la toma con esto, Edwin. El ingreso del doctor Héctor Lama, presidente de la Comisión Interventora, con el doctor Peirano, presidente encargado de la Corte de Justicia del Callao, aquí en esta parte de la capital. Rocío, vamos contigo, estudios. Adelante. Perfecto, Manuel, completísima la información. Entonces, el doctor Daniel Peirano va a asumir esta presidencia temporalmente. Ya la comisión ha tomado esta decisión de la remoción de cargos de confianza, de asesores y de personal de la administración, mientras se busca que aparezca el ex presidente de la Corte Superior de Justicia.